Lección 207 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Nos encontramos en el sexto repaso, primera parte, el pensamiento central que hemos venido trabajando cada vez que iniciamos el repaso es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recordemos que en las lecciones 94, en la lección 110 y en la lección 162 del libro, nos hace siempre un recordatorio de que nosotros somos perfectos, que nosotros somos tal como Dios nos creó, que nos perdemos o nos confundimos es con la experiencia, con el personaje. Entonces tenemos que meditar en ese pensamiento central o en esa idea central que este repaso nos trae. La lección de repaso es la 187, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Fíjense, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. En esto radica lo que es la unidad. Nosotros somos células del Padre. Todos y cada uno de nosotros nos vemos como cuerpos separados, pero en realidad somos espíritu y en el espíritu formamos parte de esa unidad porque Dios nos dio aliento de vida. Cuando yo elijo bendecir al mundo, me estoy bendiciendo a mí porque es que lo que yo te doy a ti, me lo estoy dando a mí mismo. Esa es una de las lecciones también del curso de milagros. Dar y recibir es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque lo que yo te ofrezco a ti, en pensamientos, en sentimientos y en acciones, me lo estoy ofreciendo a mí mismo. En un nivel de conciencia superior somos uno. Somos parte de esa unidad. Somos más que esta experiencia. El cuerpo es el medio que utilizo para manifestarme aquí y ahora. Entonces dice aquí, la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. Es que Dios mora en ti, mora en mí, mora en todos. Siempre nos lo recuerda el curso. Y en el reconocimiento y la aceptación de esto, pues seremos libres. Estaremos liberando a nuestros hermanos, estaremos salvando a nuestros hermanos y no estaremos salvando a nosotros mismos. De hecho, que el curso nos dice en la lección anterior de repaso que de mí depende la salvación. Y tú dices, wow, de mí depende la salvación, pero ¿cómo puede ser? Bueno, de mí depende la salvación porque cuando yo elijo perdonar, estoy haciendo un salto cuántico de conciencia, estoy decidiendo ir más allá y salirme del papel de víctima y de sentirme que alguien me hace algo o que de alguna manera las situaciones que vivimos aquí nos afectan en el ser, que no es así. Las situaciones a las cuales estamos expuestos es en la forma. Es allí donde somos vulnerables, en la forma. En el ser somos invulnerables. ¿Por qué? Porque somos más allá de este cuerpo. Es que nuestra experiencia espiritual es una única parte de la unidad y la de la forma es seres espirituales viviendo experiencias humanas. Yo creo que esa frase lo dice de lo más hermoso. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. No olvidemos que somos perfectos en el ser. No olvidemos que somos tal como Dios nos creó. ¿Cómo nos creó algo perfecto? O sea, esa energía tan perfecta nos ha creado. Entonces no podemos sentirnos vulnerables. No podemos sentirnos divisibles, no lo somos. Somos indivisibles en el ser. Somos inmutables, o sea, la verdad nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar es mi manera de ver. De repente, el no aceptar no va a dejar de que yo siga siendo quien soy hasta que yo decida ver las cosas de otra manera y me expande en mi mente el concepto y empiece a sentir esos estados de paz, desear la paz de Dios, comprender que si bendigo el mundo me estoy bendiciendo a mí y que si yo veo un mundo de terror y miedo es porque estoy enfocándome en la forma y en el mundo de las apariencias, de las ilusiones y me estoy olvidando, es lo que yo llamo caer en la tentación de creerme vulnerable. En el ser, como dije, no somos vulnerables. Si nosotros elegimos comprender que somos parte de la divinidad, entonces la experiencia se ajusta, la experiencia de la forma, la experiencia humana, se ajusta a la calidad de lo que está en mi mente. Y es allí cuando elijo estar en mente recta con Dios. Elijo estar del lado de la verdad. O puedo también elegir estar del lado del sistema de creencias del ego,
que es el personaje que nosotros desempeñamos. Y lo único que les voy a decir es que el único plan que va a tener éxito es el plan de Dios para la salvación. Entonces, ¿dónde me apunto? En el plan de Dios. Deseo para ustedes que pasen un feliz día y que disfruten de esta maravillosa lección.